Muy buenas a todos, soy Rusid y os traigo el capítulo número 1 de Naruto Ultimate Ninja Stone 4. Como veis, este juego ya ha sido subido, pero esta vez vamos a hacer la expansión de Road to Boruto, me parece que se llama. Sí. Creo que se llama así la expansión que ha salido en el día de hoy. Esto, serio final. Esto es lo de los temas estos de licencias y su historia y su padre. Y bueno, pues nada, vamos a ver si esto baja hoy. Cosas que me pasan cuando quiero mostraros, pues eso, cositas interesantes como la intro del juego, que no está mal. Aunque a mí me gusta más, digamos, la introducción original. Pero bueno, vamos a ver, contenido descargando datos. Hace muchísimo que no juego. Road to Boruto, agradecimiento por comprar contenido descargado. Se te ha concedido el siguiente lote de objetos. A ver, Naruto Mecha. Nos han dado el personaje jugable de Naruto Mecha. El personaje de Boruto. Road to Boruto. Sasuke, primer traje, parte 1. Sasuke Poncho, Naruto. Naruto Poncho, Boruto, Sarada. Kakashi, Raijin Vanguardista. Venga, 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 dale, dale, dale. Muy bien. Muy bien. En historia, no sé si habrá algún modo aquí. Vale, estamos aquí. Vale, recordaréis que esto es lo último que vimos del juego de Naruto Shippuden. El 4, una de bronce. Bueno, vamos a ver, que a lo mejor no es aquí donde tenemos que ver la historia. A lo mejor hay otra, digamos, otro apartado en las opciones donde está. Aquí está, aquí lo tenemos. Pues muy bien. Pues vamos a ello, vamos a jugar la historia de Boruto, la historia de Road to Boruto, que es la película de Boruto The Movie, creo que es. La vi hace poco, sí, la vi hace poco, y la verdad es que no está mal, no está mal. Las noticias de este modo tienen lugar después de Naruto, si te recomendamos grabar el modo, vale. ¿Quieres continuar? Sí. Deciros que este juego va justamente después de que Naruto se convierta en Hokage. Y bueno, pues están entre medias del examen de Chunin de, bueno, pues de la nueva generación. Os aviso de que llevo muchísimo sin jugar. No me acuerdo cómo van los controles. Pero bueno, os dejaré también en el canal, la lista de reproducción de Naruto, de los juegos de Naruto que hemos ido viendo. Y os dejo con la cinemática. Koko ni namonaki makimono ari. うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。 かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。 未来を抱く新芽に育たん。
新芽はやがて陽へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。Bueno, pues vamos allá. A ver si me acuerdo yo de los controles. Vale. Ah, ahí le estamos. Bueno, ya le hemos reventado. Pobrecito. Nada más empezar, ¿eh? Nada más empezar, ya le hemos puesto fino. ¡Toma! ¡Joder! Y otra vez. Joder, pues sí que le estoy dando pa'l pelo aquí al colega. Y hasta luego. Que me está reventando, tío. ¡Oh, vaya, vaya guantazos que me está metiendo aquí el colega! ¡Hala, venga, pilla ahí! Bien, ¿no? Bien. Parece que estaba demasiado alto el juego. Voy a ver si controlo un poquito el sonido. Yudan shita na Kinshiki. O yurushi wo. Sugu ni shitomemasu. No está mal, no está mal. Tenía balas de superar 60, no era la máscara de Ambu de oro. Bueno, por ahora está bien, está bien. No, no hay mucho, no hay no ha sido tan malo. Hazukazu no sensou o hete, konnichi no heiwa o kizuite kimashita.
Pues aquí estamos. Comprobar eventos de la historia. Vale. Deciros que el personaje de Boruto no es un personaje que a mí me da mucha gracia. Me hubiera gustado que se pareciera físicamente menos a su padre. Me parece muy parecido, ¿no? A ver, ¿y esto de aquí qué es? Ah, guardar partida. Amigo mío, claro que quiero guardar. Han hecho una mezcla entre el modo historia y el modo aventura. Que recordaréis que hice un poco un gameplay de lo que era el modo aventura. Pero bueno, tenemos esta nueva ciudad que tiene rascacielos al fondo y bueno, y está súper actualizada. Toma ya, la historia. Vale, no podemos hacer nada. Esto es una misión. Muy bien. Oh. Muy bien, pues aquí gente diciendo cosas. ¡Ay! Mira, dinerico. Bueno, pues aquí veis que tenemos la misión. Tenemos una misión por aquí. Bueno, que supongo que será aquí. Porque pone que hay que ir una misión por aquí. Mira el mapa del mundo y nos dice que tenemos que ir. Vale, sí, nos están contando que tenemos que ir aquí. Al campo de entrenamiento. Y bueno, pues vamos a verlo.惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わなくていいから。だいたい、あんな遅刻男がいなくてもこの浜田先生くらい。 遅刻男が何だって？
ち、奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次のホカゲとしての器を表しているのかな。ホカゲになるのは私って。ボルト、あんた遅刻だから。大遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜ、サラダ、ミツキ。このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。Pues hala, ya habéis visto. Este es el equipo de Boruto. Bueno, listo. El equipo de Boruto que está compuesto por Sarada. Creo que se llama Sarada. Y el otro chaval, no me acuerdo cómo se llama. Pero os puedo decir quién es su padre, pero no lo voy a decir hasta que se termine el juego. Si habéis visto la peli, sabréis quién es. Pero para el que no ha visto la peli, pues no sabrá quién es. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Boku de yo quereba! Joder, que no le pillo, tío. ¡Oh! Tenía el despertar ya, tío. Oh, me ha faltado también poquitas cosas. Una A, ¿no? ¿Una C? Qué mal, ¿no? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Personaje jurable, Mitsuki. Que es el compañero que veis aquí a la izquierda. Y vale. Este juego es el juego más completo que hay de Naruto en estos momentos. Además, acaba de salir una edición que viene todo lo que ha salido más el Road to Boruto. Así que podéis haceros con él. Tanto para PC como para PlayStation 4 y Xbox One. やっぱ俺がいてこそのこのハマル班だってばさ。そうだね、やっぱり七代目ホカゲの息子の君がいないとね。遅刻男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。まさかまたゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさかなこと。じゃあなんで顔を背けるのよ。あ、いや、お前たちは仲がいいのか悪いのか。正直チームワークはまだまだ改善の余地があるが、だが今の強さなら今度の。ん、はい、このハマルです。無線連絡なんだろう。ええ、了解しました。緊急任務だ。どうやら近隣の村にクマが出没し、田畑に被害が出ているらしい。俺たちはこれより現場に向かい、そのクマを捕獲する。クマ？
俺が先行する。ついてこい。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せだからほかげになるのは俺はほかげになんかならねえよ。そうなの？僕はてっきり君がほかげになるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も里で一番偉いほかげなんだし。一番偉いとかなんだとかそんなの関係ねえよ。一番近いとこにあるもん見られねえほかげなんて。出せんだよ。クソ親父。Muy bonito todo lo que nos han contado así en un momento. Todo precioso. Y a ver ahora a dónde tiramos. それで、その熊捕獲は誰に行かせたんだ？この木ノ葉丸の班に行かせた。あいつには例のあれを持たせているからな。データ取りにはちょうどいい。もうそろそろ里に戻ってきてもおかしくない時間だ。これ、クマだから。パンダだろ？いや、だから、これはパンダに見えるクマだから。いやいや、どっからどう見てもパンダだろうがよ。木ノ葉丸先生、あのクマパンダの捕獲に使った任具は。ああ、これか。あ、それ私も気になってたんです。私たちとの演習の時も使ってましたよね。これは科学任務班の試作品。この任務の中には術を封印した小さな巻物が。極端な話、チャクラを持たない一般人でもこれを使えば術を使うことができる。で、今回はそのデータを取るためにお前たちやあのクマ相手に使ってみたってわけだ。へえ。さて、とりあえず演習と熊捕獲任務は完了だ。これより7代目に報告に向かう。俺は先に事務処理を済ませておくから、お前たちは追って捕獲室に来るように。はい。いいな、ボルト。へいへい、分かってやすよ。それじゃあ、後でな。Bueno, pues ya habéis visto, se parece bastante a la película, ¿vale? Si os queréis ahorrar ver la serie, pues podéis ver la película. Y bueno, vamos a grabar y, como no, vamos a dejar aquí el capítulo número 1 de Naruto Shippuden Ninja Stone 4 en la expansión de Road to Boruto. Y bueno, pues en el próximo seguiremos, así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir, favorito, seguidme en Twitter, seguidme en mi canal secundario, en Twitch, en Instagram, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!